Hola, yo soy Leonardo Rúa, cantautor, y estoy aquí en La Ronda. Estamos probando este espacio de encuentro de cantautores, que me parece una idea maravillosa, necesaria tener para los cantautores de la ciudad un espacio de encuentro permanente y para el público de la ciudad un espacio también donde sepa que va a venir siempre a un lugar donde va a escuchar canción de autor. Bienvenidos a La Ronda. Para generar un circuito de música, al menos en el género de la canción de autor, y me parecería muy significativo si lo siguiéramos haciendo cada 8 días, Jorge, seguirlo, mantenerlo vivo, cada vez crecer más. Y bueno, esas son las expectativas que tengo con el espacio. La casa está súper bonita, vamos a ver qué tal el vino ahorita que me lo sirva. Y bueno, esperemos que las canciones estén a la altura del lugar. Juana es una chica muy sana, tiene la piel de mansa, que muy joven lo tira y está llenita de ganas. Juana es una chica coqueta, el sueño de algún poeta, y sola sueña en su casa con aquel día que salga. Mi nombre es Cristian Palacio. Soy cantautor de acá, de la ciudad de Medellín. Hace mucha falta espacios así donde los cantautores podamos conversar, compartir pues el trabajo que estamos haciendo. Eso es bien, bien importante para fortalecernos como escena, como colegas. Es una experiencia muy constructiva. Qué bueno estar por acá. El espacio es muy interesante, muy divertido. Es un ambiente bueno en el que te sientes muy relajado y puedes tener un buen momento con tus amigos. I kinda know my mom. I love you, you. I'm sorry. Try to tell me again. Oh. Pero tanto amor, ¿hacia dónde va toda la ilusión? El día de hoy estuvo muy maravilloso. Hubo mucha gente, cantaron 12 cantautores. Las propuestas estuvieron bien diversas y hay que continuar porque creo que hace falta ese tipo de espacios para escuchar canciones en la ciudad, y lo más importante, para entretejernos entre todos e invitarnos a cantar canciones y conocer sobre todo el trabajo de los amigos. A veces creemos que somos los únicos que estamos como en ese proceso y resulta que no, que hay muchísimos otros que también están haciendo lo mismo. Que están haciendo cosas muy bonitas. Entonces esto es un proyecto que apenas está empezando a forjar y que hay que meterle todo y apoyarlo entre todos, asistiendo y cantando, y que la canción viva. Salud. La Ronda, La Ronda. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Tengo que alimentarme de las cosas que hay arriba para poder subir al cuello de la cima. Y siento que molesta, no te da la cuenta. ¿Dónde quedó la masificación de tu cultura interna? ¿Dónde quedó la masificación de tu cultura interna? ¿Dónde quedó la masificación de tu cultura interna? Saber espiritual. ¿Dónde quedó la masificación de tu cultura interna? ¿Dónde quedó la masificación de tu cultura interna? La madrugada es propicia para reinventar canciones. Cosas del alma, gritos del corazón. Oh, 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 oh. Así que no me mandes a callar,
porque si callo, porque si callo, se escucha el grito del silencio un tanto más allá. Y yo solo soy un trovador de humilde servidor. No me compares con un delincuente, no señor. Oh, 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 oh. De tu cultura interna.